24. Salmo 124. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús, dice: a no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces. Cuando se encendió su furor contra nosotros, entonces nos habrán inundado las aguas. Sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas tempestuosas. Bendito sea Jehová, que nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó, cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Señor, gracias por cantar a tu santo nombre, mi Dios, por salvarnos. Señor, por rescatar y guardar a tu pueblo Israel, que hoy está, porque tú has guardado a tu santo pueblo. Gracias por nosotros, la iglesia, que estamos muy seguros en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Y le pido, mi Dios, que recibe esta adoración que vamos a ofrecer para ti, porque tú eres digno, Señor. En el nombre de Jesús le pido. Amén. Jesucristo, bendito,
Mateo capítulo 27. Estaba estudiando la bendita palabra hoy. Mateo 27 tenemos el Señor Jesucristo en frente de Pilato y del Sanedrín, y también la muerte de Judas, el traidor. Señor puesto delante de Pilato. Vamos a orar antes de seguir. Señor, gracias por tu palabra, buen Dios. Señor Santo, que sea tu nombre glorificado, Señor. Señor, la obra de redención, Señor, por medio de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un cimiento firme, Señor, que nunca, jamás será conmovido, mi Dios Santo. Estamos, Señor, edificados sobre la piedra, la principal piedra del ángulo, cual es Jesucristo. Y, Señor, vamos a permanecer para siempre por la obra que tú hiciste, Señor, mediante tu Hijo en la cruz del Calvario, mi Dios. Ayúdanos, Señor Santo, cuando leemos, cuando estudiamos la Escritura, Señor, donde leemos de la cruz, Señor, ayúdanos a nunca, nunca olvidarnos, nunca, Señor, leerlo así nada más, Señor, sin sentir el gran aprecio que usted tiene para el ser humano, que usted fue hasta lo último, hasta los extremos, para que nosotros pudiéramos ser salvos, Señor. Señor, tu amor es más potente, mi Dios, tu amor y fidelidad, Señor, es para siempre. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Capítulo 27, verso 1, se dice así, dice: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Todo lo que ellos están haciendo, el Sanedrín, los sacerdotes y los ancianos, todo lo que están haciendo, hermanos, es ilegal. Es ilegal. Hermanos, tenían que fabricar algo en contra de Jesús para poder atraparlo y condenarlo a muerte, porque no había nada en él. Siempre Pedro dice que ni habló engaño con su boca. ¿Por qué? Porque solamente así el Señor pudiera ser nuestro sacrificio, el sacrificio para todo el mundo, su sangre derramado, solamente siendo puro, inocente, pudo, hermanos, de esa manera quitarnos el pecado. Entonces, mientras que estamos mirando cómo sin apoyo de la ley están agarrando al Señor, están lo atraparon, lo arrestaron, están frente a los oficiales y lo van a mandar después a Pilato. Dice, y lo llevaron atado y entregaron a Poncio Pilato, gobernador. Pilato, hermanos, tenía que ir a Judea. Regularmente los que gobernaban en Roma, bajo el Imperio Romano, hermanos, vivían en otras ciudades más agradables, cerca del mar, más muy bonito, así. Pero durante la Pascua, Pilato fue enviado a Judea con un equipo de soldados para mantener la paz. Porque durante la Pascua se vino el judío de todo,
del mundo conocido para celebrar la Pascua. Había mucha gente en ese tiempo en la ciudad de Jerusalén, que ni era tan grande. Pero Dios, hermanos, tenía su mano donde quiera, y tiene su mano aquí, moviendo al gobernador de Roma para estar en Judea. Recuerda, los judíos no podían matar a nadie. Se les quitó esa autoridad. Roma sí puede condenar a alguien a muerte, sí puede llevar a cabo a matar a alguien por supuestamente hacer algo en contra de su ley. Por eso Dios pone a Pilato ahí. Porque el Señor tiene que morir conforme las Escrituras. Como está escrito de él en el Antiguo Testamento, como los profetas dicen, el Mesías va a venir y va a sufrir así y va a morir así. El Señor tiene que morir exactamente como está escrito en la Escritura. Recuerda, hermanos, Cristo estaba dispuesto a cumplir todo lo que el Padre le pidiera hacer. Recuerda, hermanos, que cuando pasando por aquí, pasando el libro de Hechos, más de las epístolas, llegamos a Apocalipsis y vemos a Cristo exaltado en su trono. Y toda la creación, el hombre, el animal, las bestias del campo, los peces en el mar, todo lo que hay, hermanos, están adorando a Cristo. ¿Por qué? Porque solamente Él es digno. Porque Él es el que vivió obediente a todo, ante el Padre. Y por eso Dios lo exaltó y le dio el trono de David. Cristo, hermanos, tiene mucho cuidado en cumplir todo lo que está escrito, porque Él, hermanos, la voluntad de Cristo, y debe de ser la voluntad para nosotros, debe de ser mi deseo y el deseo de ustedes también, de hacer todo lo que Dios pide. Es lo que significa Romanos 12:1. Vivir una vida, hermanos, 100% entregado a Dios, y ya no viviendo para nosotros mismos, y ya no haciendo lo que nosotros queremos, siendo un sacrificio vivo. Y Dios nos va a dar un galardón, hermanos, el galardón. Tenemos la corona de la vida, pero también Dios nos va a dar galardón. Vamos a disfrutar, hermanos, en la eternidad, a reinar juntamente con el Señor Jesucristo. Para poder reinar, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Pero, hermanos, una bendición sucede cuando usted y yo negamos a nosotros mismos. Una bendición grande sucede aún durante esta vida. ¿Sabe lo que es? Realmente paz, tranquilidad, contentamiento, propósito, victoria, siendo vasos de honra, vasos usados por Dios anunciando el Evangelio. Son bendiciones que podemos obtener aquí durante esta vida. Pero usted y yo, hermanos, la clave es de ya no ser lo que queremos, hacer lo que Dios pide de nosotros. ¿Y sabe qué? ¿Sabe otra cosa, hermanos? Que todo eso se hace mediante el poder de Dios mismo. Dios nos ha dado el Espíritu Santo, y por medio del Espíritu Santo, usted y yo podemos vivir de esa manera. Ya no enfocando en nosotros mismos, enfocando en Dios nada más, y apoyándonos siempre en la fe que Dios está en nosotros, Dios está con nosotros y Dios nos va a ayudar. Entonces, Pilato llega ahí para cumplir el propósito de Dios, para que el Señor sea crucificado. El Señor tenía que ser crucificado. Si leen el Salmo 22, van a ver, Salmo 22 fue escrito mucho antes que fue inventado la crucifixión. Verso 3. Entonces Judas, el que había entregado
Algunos piensan que Judas era muy preparado, que tenía mucho estudio, porque el lugar donde él, la ciudad, el lugar donde él vivía, donde él era, era un lugar donde había mucha gente licenciada. Y algunos piensan que como Judas empezó, cuando él se dio cuenta que los religiosos empezaron a planear la muerte de Jesús, él se hizo para atrás y dijo, mejor voy por el otro lado, mejor, porque van a matar al Señor Jesucristo, y mejor. Yo pensaba que luego iba a venir su reino, pero mejor voy a apoyar a los religiosos. Recuerda, hermanos, que Judas, el que guardaba, el tesorero, el que guardaba la bolsa, entonces significa que era estudiado, era preparado. Dice, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos. Los principales sacerdotes y los ancianos. Cuando él regresó, cuando realizó lo que él hizo, él entregó, él fue el traidor. Y cuando realizó lo que él hizo, hermanos, él trató de regresar dinero que había recibido para entregar al Señor Jesucristo. Él realizó, hermanos, que ya era muy tarde. Ya hizo lo que él hizo. Recuerda, hermanos, Judas tiene el nombre Hijo de Perdición. Hijo de Perdición. Vemos, hermanos, que él tenía, vamos a mirar que él tenía amor hacia el dinero. Una vez cuando esa mujer María quebró la perfuma y ungió al Señor Jesucristo y se llenó el lugar del aroma, de la adoración que ella vio al Señor, que dijo Judas, hubiera vendido este perfume y dar dinero a los pobres. Pero el apóstol Juan nos dice que Judas se robaba el dinero. Judas dijo, cuando ella quebró ese vaso de perfume, Judas dijo, qué pérdida. Pero era al otro lado, hermanos. Él es el hijo de perdición. Judas es el hijo de perdición. Lo que hizo esa mujer, hermanos, siempre lo leemos por los evangelios. Lo que ella hizo, hermanos, es para memoriar. Ella lo hizo para preparar al Señor por su sepultura. Judas fue el hijo de perdición. ¿Por qué? Porque no tenía amor para Cristo, tenía amor para dinero. Y cuando él agarró los 30 piezas de plata, verso 4, dice diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa? Nosotros allá tú. Y lo dice verso 5, arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se ahorcó. El capítulo 27, verso 5 aquí de San Mateo dice, arrojando las piezas de plata en el templo. ¿Sabe dónde arrojó las piezas de plata? Trató de aventarlas en el lugar santísimo. Quizás Judas pensó, con este dinero puedo redimir. Y trató de tirar la plata para que entrara en el lugar santísimo. Pero hermanos, la salvación no lo podemos comprar. Pedro dice, Jesucristo, ni oro ni plata nos puede redimir. Solamente la sangre del Señor Jesucristo. Judas no tenía su mirada en Cristo. Tenía su mirada en el dinero y en sí mismo. El Señor le dio oportunidad tras oportunidad en la Santa Cena, la última cena del Señor. Judas, el Señor Jesucristo le dio lugar a la diestra de él, y Judas, otra oportunidad para Judas para arrepentirse, y nunca se arrepintió. Dice, después se ahorcó, se ahorcó. Otro evangelio dice que el diablo se entró en Judas y él hizo lo que hizo, entregó al Señor Jesucristo. Hermanos, el diablo siempre pinta algo que no es real.
El diablo siempre pinta algo lo que no es real. Al rechazar a Jesús, solamente hay tinieblas, hay oscuridad y hay muerte. Él no aguantó lo que él hizo y mejor se ahorcó. Dice también que el sumo sacerdote Ananías, él fue el sumo sacerdote durante el tiempo que el Señor Jesucristo fue entregado. Dice que después también él se quitó la vida. Una idea es, ¿no? Es una idea que él no pudo vivir con la idea que él tuvo parte en matar al Señor Jesucristo. Cuando uno rechaza al Señor, hermanos, tarde o temprano se va a enfrentar con la realidad de que me equivoqué. Lo bueno es, hermanos, el Señor está resucitado y está a la diestra del Padre. El Señor da misericordia. Si uno se arrepiente, el Señor le da perdón y el Señor le da misericordia. Judas nunca se arrepintió. Nunca se arrepintió. Yo estoy seguro que Judas tenía en su mente la parábola que le dijo el Señor de los dos hijos, ¿verdad? Uno se fue y dijo, Padre, dame mis bienes, y se fue y lo malgastó, pero después regresó. Y el padre tuvo compasión de ese hijo que se fue, pero regresó y lo hizo parte de la familia otra vez. Pero Judas no quiso arrepentirse. Y su fin era muerte. Verso 7, y después de consultar, compraron con ellas el campo alfarero para sepultura y los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Resolvió así, cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, tomaron las 30 piezas de plata, precio de apreciado según precio puesto por los hijos de Israel. Dice Mateo que fue Jeremías que dijo esto, pero si lo buscan, hermanos, lo van a encontrar en el libro de Zacarías. No se sabe por qué Mateo dice Jeremías, a lo mejor es un error, o a lo mejor Ezequías, o a lo mejor Jeremías lo dijo y Zacarías lo escribió. Pero sin embargo, hermanos, lo que importa es que sí se cumplió la profecía. ¿Qué lo dijo Jeremías o Zacarías? ¿Saben qué dijo? El Espíritu Santo dijo. Y ahí muere. Porque hay gente que critica la Biblia y dice, ¿sabes? En el Evangelio hay un error. ¿Cómo puedes confiar en la palabra de Dios? ¿Cómo puedes confiar en la Biblia si hay un error? ¿Quién lo dijo? ¿Zacarías o Jeremías? La respuesta está fácil. ¿Era profecía? Sí. ¿Se cumplió? Sí. ¿Quién lo dijo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo dijo. 30 piezas de plata, precio de un esclavo. Así pusieron el precio a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes el precio que Dios dio para nosotros? La sangre de su Hijo, su único Hijo amado, quien hizo ningún mal. Ni vivió en esta vida por sí mismo. Es el precio que Dios dio para nosotros. Nosotros le dimos un precio del esclavo. Pero después, hermanos, de recibir el perdón del Señor, después de conocer el amor de Dios, hermanos, nosotros debemos de ser esclavos para Cristo. Siempre lo he dicho, hermanos, lo voy a decir otra vez. En el Antiguo Testamento tienen hombres de Dios. Moisés, hombre de Dios. O profeta, hombre de Dios. Pero si leen el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento dice lo mismo, pero cambia las palabras un poquito. Me gusta mejor cómo dice el Nuevo Testamento. ¿Sabe lo que dice? Consiervo de Cristo. ¿Sabe lo que significa eso? Esclavo de Jesucristo. Cuando una persona es esclavo, no tiene derechos. ¿Qué vas a hacer hoy? No sé. A ver qué dice mi amo. A ver qué dice mi Señor. A ver qué dice Cristo. ¿Qué vas a hacer mañana? No sé. Soy consiervo de Cristo. A ver qué me va a poner a hacer. Hay un gran beneficio de esto, hermanos, porque toda la responsabilidad caiga sobre Cristo y no de nosotros. Entonces,
Sigue diciendo el texto en Mateo 27, capítulo 10. Y les dieron para el campo al alfarero como se ordenó el Señor. Verso 11, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y a este le preguntó, diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Jesús lo dijo, tú lo dices. El Señor, hermano, estaba ahí para alegar con nadie. No estaba ahí para mostrar a Pilato que Él es el Mesías. ¿Para qué estaba ahí Jesús, hermanos? Para ser crucificado. Él no estaba ahí para alegar, para hacer un milagro en frente de Pilato. Pilato era un hombre muy, muy turbado. Si estudian la vida de Pilato, era un hombre que le faltaba un poquito del cerebro, mataba a gente inocente, ofendía a gente con su boca, era muy, muy malo Pilato. El Señor podría decirle, ¿sabe qué? Pilato es culpable de todo esto. A lo mejor eso iba a ser suficiente para convencer a Pilato que eres el Mesías. Pero Jesús no dijo nada, tú lo dices. ¿Por qué? Recuérdenos, Jesús estaba ahí para terminar la obra de redención. Jesús no estaba buscando una puerta para salir de su trabajo de redención. Jesús le dijo, tú lo dices. Verso 12, y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. ¿Por qué? Otra vez, su trabajo es la cruz. Muy poquito antes de su crucifixión, dice San Lucas en su evangelio que la mirada de Jesús era como una piedra, enfocado en ir a Jerusalén y terminar la obra de la cruz. Hermanos, Juan el Bautista le dijo al mundo en su mensaje, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando matan a un corderito, hermanos, hasta hoy en día cuando lo matan, no dice nada. Nada dice. Y como leemos aquí, ¿quién está acusando al Señor Jesucristo? Los principales sacerdotes, los principales ancianos, y Él no dice nada. Recuerda, ¿qué dice la ley? Los sacerdotes tenían que examinar el cordero, y si miraba una falla en ese corderito, no servía para el holocausto. Tenían que rechazarlo. Vemos aquí, hermanos, que los principales sacerdotes, los ancianos, están examinando a Jesús y nada pueden hallar. Tienen que fabricar algo en contra de él. ¿Por qué? Porque él es el cordero perfecto. Y solamente su sangre pudo comprarnos del poder del maligno. Tenemos que cantar más canciones que hacen referencia a la sangre de Cristo. Yo crecí escuchando los coritos, la sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo en mi ser. ¿Por qué la sangre de Jesús y por qué no la sangre de ninguna otra persona? Porque la sangre de Jesús solamente nos pudo comprar y lavar. Y sigue diciendo, hermanos, verso 13, Pilato entonces le dijo, no es cuántas cosas testifican contra ti, verso 14, pero Jesús no respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Otra vez digo, el Señor ahí no estaba para ganar lo que le acusaban contra él, Jesús estaba ahí para cumplir la obra de la cruz. Y hermanos, recuerda que la resurrección se llevó a cabo dando prueba que Jesús sí es inocente. El pecado no lo pudo detener porque no tenía. El otro era el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. El Señor no tenía que decir nada. A cabo, en 3 días, iba a decir al mundo que sí es el Mesías. También puede aplicar a nosotros como cristianos y como cristianos en un mundo caído. ¿Saben por qué? Porque nos van a atacar. Ay, ¿por qué no me quieren? ¿Eres cristiano? Sí. ¿Ellos son cristianos? No. Por eso están atacando. Pero deja todo en las manos del Señor. Porque el Señor te va a exaltar.
El Señor va a enderezar mesa para ti en frente de tus enemigos. Y ahora van a mirar. Entonces van a mirar que Dios es el que está a tu lado. El Señor no tiene que ganar, no tiene que decir nada, Él tiene que morir porque va a resucitar el tercer día y con la resurrección va a callar a todos. Sigue diciendo, hermanos. No respondió. Dice el gobernador, se maravillaba. Verso 15. Ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbrado al gobernador soltar por un preso el que quisiese. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Barrabás era un hombre malo, hermanos. Fue encarcelado por matar a alguien. En otras palabras, hermanos, podemos decir que usted y yo somos Barrabás. Usted y yo somos dignos de morir la pena de muerte porque hemos quebrantado la ley de Dios. Hemos violado la ley del Señor, pero alguien tuvo que morir. Alguien tuvo que dar el precio. Hermanos, Dios es santo y Dios es el juez. Dios tiene misericordia para nosotros. Pero Dios tenía que tratar con el pecado. ¿Por qué? Porque si Dios no hubiera tratado con el pecado, entonces Él no es Dios. Pero siendo Dios y siendo santo, hermanos, Dios tiene que tratar con el pecado. ¿Y cómo trató con el pecado? Lo estamos leyendo. Por medio de su Hijo amado. Cristo estaba sobre la cruz. Pablo dice en Romanos que Jehová estaba en la cruz. Los apóstoles dicen que Cristo murió en la cruz. Los profetas dicen que Jehová murió en la cruz. Pues ¿quién murió en la cruz? Dios. Dios el Padre en su Hijo amado murió en la cruz. Si Dios dice algo, podemos decir que Jesús también dice lo mismo. Si Jesús dice algo, podemos decir que Jehová dice lo mismo. Si Jehová dice algo, podemos decir que el Espíritu Santo dice lo mismo. ¿Por qué? Porque los tres son uno. Los tres estaban de acuerdo. Los tres estaban de acuerdo con el plan de redención. Dios tuvo que tratar con el pecado y por eso mandó a su Hijo unigénito. Dios murió en nuestro lugar. Nosotros, debe de ver nuestro nombre ahí en el verso 16. Había un famoso preso llamado Jesús Mendoza, pero mejor le dejamos soltar y Cristo murió en su lugar. Verso 17, reunidos pues ellos, les dijo Pilato a quien quieres os suelte a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo. Verso 18, porque sabía por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Muchos piensan, hermanos, que la esposa de Pilato fue salva. Ella fue un seguidor de Jesús después. No sabemos nada, no leemos nada acerca de ella en el libro de Hechos, y Pablo la menciona, pero probablemente sí que ella sí fue creyente después de esto. Hermanos, Dios está dando a todos una oportunidad para creer en él, a un Pilato. Y Pilato habla por medio, Dios habla por medio de la esposa de Pilato, y ella avisa a él, y no tiene nada que ver con este hombre. Verso 20, pero los principales sacerdotes y los ancianos presionaron a la multitud y pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Verso 20, hermanos, es una clave importante para ver. La multitud, es la misma multitud que antes estaban diciendo, Hosanna. La misma multitud de hermanos que estaban gritando, salva, ¿verdad? Hosanna en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. La misma multitud que estaban recibiendo el pan multiplicado.
Pero qué rápido cambia su adoración en condenación. Rápido cambiamos su adoración a Jesús a condenación. ¿Por qué? ¿Qué dijo Jesús a la mujer samaritana? El Padre busca tal adoradores que la adoren en espíritu y en verdad. No solamente con los labios. Es fácil cantar cuando estamos comiendo bien, cuando no nos hace falta nada. Pero es duro cantar cuando las cosas no van como queremos. Pero lo bueno es que Dios nos ha dado su Espíritu. Y por medio del Espíritu Santo podemos alabar a Dios aun cuando no se ve bien. Aun donde parece que estamos perdiendo. La multitud que no estaban realmente caminando con Cristo, que no estaban adorando a Dios en Espíritu y en verdad, rápidamente cambiaron su adoración a condenación hacia el Hijo de Dios. Una cosa para recordar también. Después, hermanos, llegaron los romanos. Años después llegaron los romanos y destruyeron a Jerusalén. Ningún cristiano murió ahí cuando los romanos llegaron y destruyeron a Jerusalén. Ningún cristiano. Solamente aquellos que no escucharon a Jesús ni recibieron a Jesús. Yo digo, ¿por qué dije esto? La multitud aquí, que muchos estaban condenando a Jesús, Yo pienso que muchos de ellos perdieron sus vidas por seguir la mentira de los ancianos y los sumos ricos sacerdotes. Verso 21. Y respondiendo el gobernador le dijo: ¿A cuál de los quieres que os suelte? Y le dijeron: a Barrabás. Verso 22. Pilato les dijo: ¿Qué pues haré a Jesús, llamado el Cristo o el Mesías? Y recuerden, hermanos, en los versos antes dice que por envidia Pilato hizo esto. Pilato no quiere a los judíos porque siempre dan problemas, y como una forma de castigo habían mandado a Pilato ahí a ese lugar. Dice, y por esa razón dice Jesús el Cristo, como burlándose de ellos. Recuerden, hermanos, que Cristo no es un nombre. Cristo es un título. Jesucristo, estamos diciendo, cuando uno dice Jesucristo, se dice que Jesús es el Mesías, es lo que están diciendo. Si vas a la escuela secular, si, por ejemplo, vamos a poner, si vas a la Universidad de Seattle, que es una escuela secular, y si hablas de Jesús, de Jesucristo, no te dejan. Puedes mencionar a Jesús de Nazaret, pero no puedes mencionar a Jesús. A Jesucristo, porque está diciendo Jesús es el Mesías. Entonces, estamos entendiendo lo que Pilato está haciendo. Él está haciendo burla a ellos. Este es tu Mesías. Mira, tu Mesías. Ahorita lo vamos a poner ahorita lo van a matar. Ay, judíos. Básicamente, él está diciendo eso. Todos dijeron: sea crucificado. Verso 23, el gobernador le dijo: ¿Qué mal ha hecho? Por ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Un Pilato entendía que el Señor no era digno de muerte, pero, hermanos, otra vez digo, el Señor tenía que morir de esa manera, porque estaba escrito en los profetas que él tenía que hacerlo. Verso 24, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Más temprano les dije, hermanos, cómo era Pilato. Él mataba a mucha gente inocente. Él no le importaba, un hombre malo, malo, malo. Pero él miró que había algo diferente en el Señor Jesucristo. Y mejor le dijo: no quiero nada que ver con lo que están haciendo ustedes. Pero eso no era suficiente, hermanos. Porque Pilato nunca fue creyente en Jesús. Y hay muchos en el mundo que dicen: ay, Dios, no tengo problema con Jesús. Fue un buen maestro, un buen hombre.
hizo milagros, hizo bien durante su vida. Y yo no tengo nada en contra de él, pero ahí nomás no hacen su decisión si van a creer en él y seguir a él o no. Dice el verso 25, respondiendo todo el pueblo, su sangre sea sobre nosotros, sobre nuestros hijos. Y así fue, hermanos. Después llegaron los romanos y muchos judíos perdieron su vida, menos a los judíos que creyeron en Jesús. Verso 26, entonces le soltó a Barrabás, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Azotado, hermano, recuerda que el chicote que usaban tenía vidrio, tenía fierro y tenía pedacitos de huesos, y muchos de los presos se morían cuando fueron azotados, porque arrancaban pedazos. Cada vez que azotaban a uno, arrancaban pedazos de carne. Después que fue azotado, el Señor ya está lleno de sangre, está sufriendo sed, está muy fatigado y va rumbo a ser crucificado. Recuerdo, hermanos, que alguien tuvo que ayudarle a llevar la cruz porque él no podía, por los golpes y por ser azotado. Verso 27, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de toda la compañía, y desnudándole, cuando ven un dibujo de la cruz, cuando ven a alguien que tiene una cadena de oro de la cruz y que tienen a Cristo así sobre la cruz, ponen una lo cubren, pero él no era así. El Señor fue crucificado desnudo. Él sufrió, hermanos, vergüenza para cubrir nuestra vergüenza. Muchos no quieren ni levantar las manos durante la alabanza porque tienen vergüenza. Debe de leer aquí otra vez. El Señor fue crucificado desnudo para quitarnos la vergüenza. Lo menos que podemos hacer, hermanos, es adorarle en público. Es adorarle en público y darle la honra y la gloria en frente de los hombres que no son falsos. Es fácil alabar a Dios aquí juntamente con los hermanos. Pero afuera, hermanos, cuando estamos así trabajando, estamos así en el mundo, cuando nos quieren hacer pecado, nos quieren llevar con los chistes de ellos, mejor hay que, ¿sabe qué? Hasta ahí no voy a participar. ¿Por qué? Te van a preguntar, ¿por qué no andas con nosotros? ¿Sabe qué? Porque yo soy cristiano. Yo soy cristiano y yo tengo carne y sangre igual que ustedes, pero yo quiero alabar al Señor. Y predícales el Evangelio, que Dios puede cambiar la vida de ellos justamente como está cambiando tu vida. Echaron encima un manto de escarlata como forma de burla y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, la maldición. No había espinas, hermanos, antes de la caída. La espina es la maldición. Una caña en su mano derecha, hincando la rodilla delante de él, se escarnecían diciendo: salva, rey de los judíos. Verso 30, y escupiéndole, tomaban la caña y golpeaban la cabeza. Ya después de ser azotado, después de tanto sufrimiento, todavía le están golpeando en la cabeza con esa corona de espinas. Y las espinas estaban largas. Algo feo. Verso 31, después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y pusieron su vestido y llevaron para crucificar. Y cuando salían, hallaron un hombre de Sirene que se llamaba Simón. Este obligaron a llevarse la cruz. Verso 33, y cuando llegaron a un lugar llamado Golgata, que significa el lugar de calavera o muerte, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso de beberlo. Ese vinagre, hermanos, mezclado con hiel, era como un acto de misericordia. Daban a los que la gente que estaban crucificados, les daban esta mezcla para tomar,
para emborracharles un poquito, para que no sintiesen tanto dolor. ¿Qué hizo Jesús? Lo rechazó. Después, hermanos, él dice, se tengo, después lo van a dar, pero ya para lo último. Pero primero el Señor rechazó. ¿Por qué? Otra vez digo, él tuvo que sufrir, él tuvo que sentir, él es nuestro héroe, hermanos. Realmente Jesús es el único héroe. Por eso le cantamos, hermanos. Por eso le alabamos. Porque Él es digno. Dice, ya vamos a... No creo que vamos a terminar el capítulo. ¿Qué horas son? Ya. Ya. A ver cuánto logramos a cubrir. Sigue diciendo el verso 6, verso 35, perdón. Cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por profeta. Partieron entre mí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Otra vez, cumpliendo las profecías. Recuerda, hermanos, que la meta de Mateo en su evangelio es para la mente judía. ¿Cómo Jesús es el Mesías? Porque Él llenó todas las profecías escritas de Él en el Antiguo Testamento. Por eso dice, como para que se cumpliese, para que se cumpliese. Y le echaron sobre sí suertes. Sin duda, hermanos, la túnica, la ropa de Jesús era muy bonito, porque yo pienso, a lo mejor una de las hermanas le hizo esa túnica, esa ropa. Verso 36, y sentados le guardaban ahí. Sentados le guardaban ahí, verso 37. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el rey de los judíos. En forma de, otra vez, hermanos, para insultar a los judíos. Este es el rey de los judíos. El Señor Jesucristo, hermanos, sí es el hijo de David. En verdad, sí es el rey de los judíos. En verdad, hermanos, la misma fe que usted y yo tenemos en Jesús, la misma gracia que usted y yo tenemos, tenemos el Espíritu Santo adentro, tenemos el Espíritu Santo que viene sobre nosotros, tenemos el Espíritu Santo que camina con nosotros, tenemos fe en Cristo, nuestros ojos están abiertos, que sí es el Mesías, Él es el Salvador, hermanos. Pero para el judío, muchos de ellos no creen en Jesús como el Mesías. Muchos de los judíos que practican el judaísmo no pueden ni mencionar el nombre de Jesús. Es prohibido. Y cuando un judío se convierte al cristianismo, se convierte a Jesús, lo echan afuera de la familia. Pero en la gran tribulación, hermano, después del rapto de la iglesia, en la gran tribulación, lo que usted y yo conocemos ahorita, el comunión que tenemos con Dios mediante su Espíritu Santo ahorita, va a ser una realidad para los judíos. Cuando ellos abren sus ojos durante la gran tribulación, no les tengo que explicar porque ya hemos estudiado Apocalipsis, van a reconocer a Jesús como el Mesías y van a recibir a Él. ¿Por qué? Porque Dios el Padre es fiel a su pacto con David. El pacto con Abraham es la tierra. Y todavía estamos unidos ahí en la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a su pacto. El pacto de David, hermanos, es el trono de David. Jesús es el rey. Él va a reinar por siempre y para siempre. Todo lo que tenemos ahorita, hermanos, Israel futuro lo va a tener. Hace unos días atrás había una reunión en Jerusalén. Muchos cristianos llegaron ahí y tenían un servicio de adoración y de oración. Estaban orando por la paz de Jerusalén. Nosotros como cristianos, nosotros que somos nacidos de nuevo, hermanos, debemos de siempre orar
para que los ojos de los judíos sean abiertos. Y tenemos que siempre orar para la paz de Jerusalén. Hay una mala enseñanza, hermanos, que está yendo por las iglesias, enseñando que la iglesia ha reemplazado a los judíos. Eso no tiene base bíblica. Los que no estudian la Biblia van a creer en esa mentira, pero los que leen su Biblia van a reconocer. Y también, hermanos, recuerden, como dice en Gálatas 5, el fruto del Espíritu es amor. Cuando yo me convertí, yo no sé por qué, pero yo tenía amor para el judío. Yo tenía amor para Israel, tengo todavía reverencia hacia esa nación. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque Dios tenía amor para ellos. Porque Dios todavía ama a su pueblo, y Dios va a ser fiel, y Dios va a abrir sus ojos. Y la misma revelación que usted y yo tenemos en Cristo ahorita, ellos lo van a tener también. El rey de los judíos, y sí es el rey. Entonces crucificaron con él dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Verso 39. Y los que pasaban injuriaban meneando la cabeza, diciendo: tú que derribas el templo y en tres días lo edificas, sálvate mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Todavía el Señor es tentado, hermanos. Es tentado, porque él pudiera descender de la cruz. Estaban dos legiones de ángeles esperando la llamada de Jesús, de decir: sabe ya, rescátame. El diablo no dejó tentar a Jesús, y aún sufriendo lo que estaba sufriendo nuestro Señor, el diablo siguió tentando a Jesús. Igual como nosotros, cuando el diablo nos ve sufriendo aflicción, tribulación, el diablo va a decir: ah, pobrecito, mejor lo voy a dejar. El diablo no es así. Va a seguir. El otro domingo, hermano, vamos a estudiar más de lo que estamos viendo aquí. Pero le voy a dar un poquito, le voy a decir un poquito lo que se trata el siguiente domingo. Durante todo el sufrimiento, Jesús mantuvo conectado a su Padre. Esas son las siete palabras. Durante el Señor no dejó mirar al diablo, no miró a la multitud, conectado a Dios en todo. Ya tengo 41 años. En los últimos 10 años, el Señor tenía que tratar duro conmigo, porque yo siempre miraba para acá. Y yo siempre miraba para allá. Y yo siempre miraba un espejo, miraba a sí mismo. Y no me quedaba mirando siempre a Dios. Ya cuando aprendí que tengo que estar mirando siempre a Dios, siempre conectado a Dios, todo lo que está viniendo a mí, hermanos, ya no me afecta como afectaba antes. Ya no me afecta. Me acuerdo, hermanos, cuando yo fui a una oración, había unos cinco hermanos en un sábado, en una mañana. Fui a la oración y empecé a orar, y se manifestó la presencia de Dios muy precioso en ese lugar. Y Jesucristo nomás me dijo una palabra. Dijo: permanecer. Es todo lo que me dijo el Señor. Permanecer. Y yo entendí lo que él me dijo. Él dijo: permanecer en mí. Porque después que el Señor me dijo eso, empezó a haber muchas cosas viniendo a mi vida que yo no esperaba. Y lo que me ayudó a sostenerme durante todo ese proceso fue lo que me dijo el Señor durante esa oración: permanecer en mí. Vamos a orar, y luego, hermanos, antes que oremos, les quiero recordar: el jueves a las 6:30,
Estamos estudiando Isaías todavía. Entonces, el jueves a las 6:30, primeramente Dios, vamos a estar aquí de nuevo. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por su palabra hoy. Señor, gracias por tu palabra hoy, mi Dios. Es viva y eficaz, Señor. Señor, gracias por la obra de la cruz. Señor, no vamos a sufrir como tú sufriste por nosotros. Entonces, todo lo que estamos sufriendo, Señor, tú entiendes. Tú nos conoces, mi Dios. Tú conoces que somos polvo y nada más, y necesitamos tu ayuda, Señor. Señor, ese camino que caminaste, tenías que caminarlo solo, para que nosotros no tenemos que vivir solos ni caminar solo, mi Dios. Señor, ayúdanos a descansar en ti, descansar en tu gracia, en tu poder, en tu amor, mi Dios Santo. Señor, hablando de amor, llena nuestras vidas de tu amor. Llénanos de tu amor, mi Dios. Y Señor, de esa mesa, prepara la mesa para nosotros, en frente de nuestros enemigos, para que ellos puedan mirar que tú estás con nosotros y que ellos puedan arrepentirse. Gracias por todo, mi Señor Santo. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús lo pido. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga.